Sois bienvenidos a Osgumerios. En las loas de esta semana, os tenemos preparado hoy un programa fantasticum. Reseñáis de juegos medievales. Ojalá disfrutéis esta emisión de Osgumerios. Che, ¿y vos quién sos? No, no hables, no hables, porque hay que pagarle, ¿viste? Si habla es otro precio. ¡Avances! ¡Avances del programa de hoy! ¡Avances! Un hacha que no vas a usar en el jardín del Viva Piñata, Golden Axe. No es un taller de costura en el 11, pero tiene los mismos grilletes, calabozos, enanos y bichos raros con Gauntlet. Uno muy esperado por todos los amantes de los juegos de rol, Fable. Y nos hacemos un puchero de locus con papita, carnecita, almóndiga, menaleza y las cachas de roca salvo con Gears of War 2. Golden Axe salió en el año 89 para fichines. El juego tuvo una gran aceptación entre el público que gastaba guita, 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 ficha, 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 sin importar cuántas veces habían jugado antes al mismo juego. Está buenísimo el Golden Axe. Ten la espada en el ojo, querido. ¿Todo bien? Ay, ay, ay. ¿Vos sos el duende de Golden Axe? ¿Por qué no hablas, boludo? Dale. Decí algo. Saluda al público. ¿Te gustan los Hummer? Con el correr del tiempo, el hacha dorada fue pasando de una plataforma a otra. De los arcades a la XT, de la XT a la PC, la Commodore 64, Atari, Amiga, Sega Genesis, Master System, Amstrad, Sega CD, Spectrum, PlayStation 2, PSP, Game Boy, Xbox 360 y el vibrador de tu tía. La onda es ahora el clásico género de hack and slash. O en criollo, ir con una espadita por un reino medieval usando zunga y calcita dándole masa a todos los bichos que se mueven para salvar al un pelotu. En un ambiente plagiosamente parecido a Conan el Bárbaro, la historia cuenta que en el reino de Yuria, Yuria es un lugar bizarro donde las amazonas, los guerreros con slip azules y los enanos vikingos violentos aman a su rey y encima tienen una hacha dorada que le rompe el orto a todo el mundo. La cosa es que el villano Death Adder, en vez de ir a robar un country en Pilar, decide que es mejor mandarse a Yuria a descontrolar todo e imponer su mandato de maldad y gorro feos. Y de paso, también afanarse el hacha y bombearse a la princesita. Después que se pudrió todo, los héroes del juego salen de su escondite para salvar la situación y el reino de Yuri. Por un lado tenemos a Axe Battle, que quiere vengar a su mami a capa y espada, pero sin capa y con unas cachas azules bastante maracas. Después sigue Gulios Trueno no sé cuánto, un enano guerrero de pura cepa, con barbita, gorro de vikingo y un hacha que se la banca bastante. Y por último, Tyris Flair, una amazona que quiere vengar la muerte de su familia con lo último que le quedó de ropa. Está buena la amazona, ¿viste? Sí. No tenés que hablar. ¿En qué quedamos? Te tengo que pagar. Era bolo sin hablar, o sea, bolo sin hablar, no bolo hablado. Ahora te tengo que pagar, te tengo que depositar, me sale un huevo. Tómatela. Los tres guerreros se lanzan en esta aventura para llegar al castillo y salvar a su reino. Como en toda aventura medieval fantástica, vamos a poder lanzar ataques con magia para tumbar a todos los enemigos que hay en la pantalla y así poder zafar de que nos caguen a palos. Las versiones para consolas y PC eran bastante parecidas a la versión de los fichines. Algunas tenían más niveles o diferentes modos de juego, como en Sega Genesis, que había un modo de duelo para luchar contra hordas de enemigos o contra otro jugador sin tener habilidades de magia. El tema es que no pudieron igualar la calidad de los gráficos en la versión arcade. Las limitaciones de las consolas de ese entonces hacían que se tuvieran que recortar animaciones y colores para que entren en el espacio limitado de los cartuchos. La segunda edición de esta saga vio la luz el 26 de diciembre de 1991. Fue de peor calidad que la primera. Salió para una especie de Sega Genesis metido en un gabinete de fichín llamado Mega Play y para la consola. De nuevo, el mismo villano de siempre quiere romper el reino de Yuria y los tres héroes van a ir a derrotar. No hay demasiado cambio en los enemigos ni en las bestias que podemos montar. Para peor, se nota una falta de creatividad en el diseño del juego. La calidad gráfica es muy pedorra si la comparamos con el primero y la música, porquería.
Después del moco que se mandaron, Sega estuvo dispuesto a arreglar las cosas. Lo atamos con alambre. Ya para el año 92, el hacha dorada había tenido más encuentros y desencuentros que Moria y Alfano. Con un público medio a las puteadas y medio contento, había que desempatar. La respuesta a ese debate tenía que ser contundente. Golden Axe, la venganza de Dead Adder, era el encargado de hacerlo. Al mejor estilo Sunset Riders, los jugadores iban a tener una nueva oportunidad de derrotar al mismo villano de siempre, pero con nuevos personajes. La historia es más o menos la de siempre. El tipo este viene y se lleva el hacha, esclaviza a la gente y tienen que ir los tres giles a salvar el asado. Ahora no son tres, sino cuatro. El típico forzudo en tanga, el viejito que ahora está a upa de un gigantón, un pendejo con un tridente y una mina que es un caballo. En cuanto a los gráficos, tenemos que decir que mejoraron bastante. El ambiente sigue siendo en 2D, pero con más colores y enemigos nuevos. Los jefes son un poco diferentes esta vez y hay más noción de esa esclavitud y miseria que causa el forro este que se roba el hacha. El problemita es que los poderes de los jugadores no están tan balanceados como antes y las magias son bastante pedorras o casi inexistentes en el caso del caballo y del pendejito. Este último Golden Axe no fue tan malo y hasta tuvo éxito. La cacona es que Sega no sabe cuándo parar. El 25 de junio de 1993 hubo un cuarto juego llamado Golden Axe 3. Sí, sí, el 3 es el 4. El lanzamiento oficial fue solo para Japón, aunque también estuvo en Estados Unidos mediante el canal de cable Sega Channel, que también estuvo disponible en nuestro país por un tiempo. Esta vez hubo un cambio. En vez del malvado de siempre, un tal príncipe de las tinieblas se chorea el hacha dorada y bla bla. Ahora tenemos cuatro héroes dispuestos a salvar el arma sagrada. Uno es un puma azul, una minita, un grandote y otro más. El viejito Gilius aparece en escenas del medio para robar un poquito de cámara, pero nada más. Los gráficos siguen siendo los mismos de siempre. No hubo grandes mejoras en ese aspecto, pero sí en lo que los jugadores pueden hacer. A los ataques de espada, salto y magia se le suma una barrida y la posibilidad de agarrar de los huevos a los guachines que se quieran pasar de vivito. Para llegar al castillo tenemos distintos caminos que nos da a elegir a medida que avanzamos, pero sin mucha idea del efecto que eso tiene en el juego. Las magias son una verdadera bosta comparadas a las anteriores y la música deja bastante que desear. La saga de Sega, sí, la saga de Sega, no podía estar completa sin un juego de pelea. Qué currito ese, ¿eh? Una mezcla entre King of Fighters y Golden Axe definen exactamente este juego. Golden Axe, el duelo, salió en los fichines en el 94 y un año más tarde para la consola Sega Saturno. La onda de esta versión es luchar en un torneo contra el malvado Dead Adder. Sí, sí, se afanó el hacha y todo lo de siempre. Los personajes son los clásicos de siempre, pero renovados, como los nietos o hijos de los héroes originales. Después de tantas cagadas por parte de Sega, Golden Axe parecía estar muerto y enterrado como esos grandes juegos que quedan en el recuerdo. Pero te dijimos. La cacona es que Sega no sabe cuándo parar. Algún día tenía que pasar. Después de los sucesivos robos del hacha dorada, el hacha dorada se rompió. Sí, papá. Es así. Por más dorada y poderosa que fuera, la dejaron en el patio, se oxidó, se rompió y ahora hay que recuperarla. De eso se trata el nuevo Golden Axe. Salió al mercado poco antes del Día de la Lealtad Peronista, el 14 de octubre de este año. El renacimiento de esta gran saga había generado expectativas entre los boomers de Play 3 y 360. Los lanzamientos de las versiones anteriores en los sistemas online fueron preparando la cancha para la vuelta de Tyrus Flame, los Axerianos y el reino de Yuria. Ni bien ponemos el disco en la consola, empieza la presentación al viejo estilo Golden Axe, contándonos que algo le pasó al hacha y a quien hay que ir a romperle los dientes. Esta vez con unos gráficos un poco más avanzados. Después de eso, nos damos cuenta que no tenemos la opción de jugar con otros personajes que no sea Tyrus Flame, la minita del Golden 1. El diseño de la gráfica nos hace creer que esto va a ser un juego espectacular. El diseño de la gráfica nos hace creer que esto va a ser un juego espectacular. El diseño de la gráfica nos hace creer que esto
Esto va a ser un juego espectacular. Que va a pasar a la historia de todos los tiempos. Y cuando empieza... Para sacarnos el mal sabor de boca, nos vamos a un clásico RPG de los 80. Hace 20 años atrás, ser gamer primitivo no era nada bueno. Eso de andar con las computadoras quemándose los ojos con esos monitores verdes y negros no estaba para nada de moda. Y si jugabas, la gente te miraba raro. Y si era un juego de rol, eras un reverendo hijo de mil raro, feo, maloliente, rata asquerosa del inframundo, hijo malparido entre un Chevrolet 400 y un mono tití en celo, castrado con olor a cola, que no la iba a poner nunca en su vida, ni aunque fuera el último hombre con el pito sobre la tierra. A todo esto, Gauntlet hacía furor en los campus de universidades, en los fichines, salones de juegos, y pululaba entre los fanáticos de los juegos de rol. La onda era pegar duro en las mentes de todos los roleros de la época, y por eso en el año 85, Mindscape y Atari ponían a Gauntlet en fichines de OS, Apple II, Atari 8-bit, NES, Atari Linux, Apple II GS, Sega Master System, Mega Drive, Genesis, Atari ST, Commodore 64, Amstar, CPC, ZPetro, ¿qué es esta mierda? El juego está orientado para 4 jugadores. Uno es un mago, otro una valquiria, otro un elfo y el último un guerrero. Juntos tienen que sobrevivir a una horda de monstruos interminables, juntando pociones, amuletos y morfi para sobrevivir mientras matan bichitos a lo loco. A medida que vamos avanzando, los niveles se complican más y más. Los fantasmas brotan de los esqueletos de los viejos prisioneros muertos y miles de enanos deformes con garrotes salen de unas casitas para hacernos bosta. El truco de todo esto es que no importa qué bueno seas apretando el botoncito y cuántos bichitos puedas matar, tu energía va cayendo a medida que pasa el tiempo y si no podés encontrar una salida, pasás a ser otro de los fiambres del calabozo. El verdadero calabozo iba a ser para uno de los dos nerds que entraron en juicio por los derechos del juego. El creador de Asteroids dijo que el fichín era suyo, pero lo arreglaron con una palmadita en la espalda y un helado patalín. En 1986, Gauntlet 2 tuvo su lugar en los salones de juegos. Otra vez de la mano de Atari, Mindscape seguía con la modalidad de 4 jugadores en simultáneo. Además del guerrero, la valquiria, el elfo y el mago, hay un maguito azul y uno rojo, pero no hacen mucha diferencia. El motor del juego parece ser el mismo, pero con algunas animaciones e imágenes mejoradas. Tampoco estamos limitados a estar en alguno de los controles del fichín para poder jugar con algún personaje en particular, sino que podemos elegirlo del menú. Esta versión también se pasó a muchas plataformas, pero la que más la levantó fue la PC, porque se parecía más al fichín, gráficamente y por la jugabilidad. Tuvo que ver también que los roleros eran más de la onda informática que de las consolas por esos años en que todo era una cosa muy rara que no sabíamos para dónde iba a explotar la tecnología. El año 1991 tuvo una flor de cacona por parte de US Gold cuando sacaron el Gauntlet 3 para Amstrad PC. Si son capaces de ver en la pantalla, eso rojo que ven ahí es lo que vendría a ser el juego. También se ponen otros colores mucho más molestos. Más tarde, en 1993, salió el Gauntlet 4 para la Sega Genesis, que en realidad era una adaptación del Gauntlet 1, que simulaba de alguna forma el juego arcade original. Ni siquiera le cambiaron el tema de poner fichas para poder jugar. En el 98, Nintendo 64 sacó su versión de la serie. Las leyendas fueron bastante fieles a los juegos originales y tuvo buena aceptación entre la prensa, pero no fue muy conocido, no. En 2001, PlayStation 2 tuvo su versión de Gauntlet, que también salió para otras consolas. Fue un proyecto del diseñador John Romero, que quería revivir la serie para la consola de Sony. No lo logró. Se fue y terminaron sacando los personajes que él había pensado. Y bueno, Gauntlet, los 7 lamentos, fue una verdadera cagada, casi como Daikatana. Nintendo 10 también espera la versión de Gauntlet para el 1 de diciembre de este año. O sea,
Un cacho antes de Año Nuevo, otro cacho antes de Navidad, otro cacho antes, pero ahí, de cuando armás el árbol, el 8 se arma el árbol, chicos, acuérdense. Y para que para ser más exacto, que ustedes vayan y lo compren. ¿Cuándo sale, Gaule? 365 días antes que el 1 de diciembre de 2009. A pesar de que el primer juego terminó medio pedorro, hace más o menos un mes y medio vimos renacer este título en un mar de expectativas. ¿Dónde está el baño? Fable 2. Ya perfilándose el fin de año pasado, veíamos que nos traían Peter Molyneux y Microsoft. Con las previews en los sitios de internet, tenían a los gamers roleros esperando que saliera esta Fábula 2, que les iba a dejar la cola tirando texto. La espera se hizo larga y dura como tarasca de burro, pero valió la pena. Hace poco más de un mes, Fábula 2 vio la luz del día, los anaqueles de los negocios y las mantas de Parque Rivadavia. En sí, la cosa es más o menos la misma. Por obra y magia de algo, empezamos con un personaje que no sabe ni atarse los cordones y lo tenemos que convertir en un héroe hecho y derecho. Esta vez podemos empezar tanto como pendejo o pendeja. Los dos tienen más hambre que el Chavo del 8 y menos pilchas que una playa nudista. Pero bueno, en vez de querer morfar, los boluditos quieren comprar una cajita mágica porque una vieja misteriosa se lo recomienda en un callejón. De toque, empezamos a hacer mandados para ganarnos las monedas que hacen falta para comprar la cajita mágica y ver qué onda. Todo es ir a hacer quest, favores de acá para allá y todo para que después nos caguen de un tiro y nos manden a vivir con unos gitanos feos. De pendejo me hace acordar a vos, Néstor. ¿Te acordás cuando afanabas billetera? El cambio sustancial en Fábula 2 es la mecánica de juego. Por más que conserva el tema de la visión del resto de las personas y los conceptos de maldad y bondad en el personaje mediante las acciones que hacemos, Pedro Molyneux le metió un toque de rosca al asunto. Ahora, como somos gitanos y re locos, podemos andar haciendo cualquiera, tener varias mujeres, un tráiler, sexo grupal, orgías locas con Guillermo Coppola y el mono Mario y todo un mundo por explorar. Y como si fuera poco, también tenemos que saciar nuestra necesidad de comer. Y si le damos mucho al Morphy y somos minas malas, el personaje se termina convirtiendo en un alter ego fea como... Fábula 2 se puede jugar en cooperativa, en casa o online. Y con la compra de un ejemplar, trae un pintalabios y un rubor de regalo. Che, ¿y hoy no jugamos nada para hombre? ¿Pura mariconada? Duende, hada, trae campanita, loco. ¡Quiero sangre! ¡Un poco de sangre! Are you afraid? Hace poco más de dos años, Gears of War aparecía como uno de los grandes títulos de la caja 360. La consola de Microsoft era una de las preferidas por las compañías de videojuegos para sacar este tipo de joyas sangrientas y llenas de acción. La primera parte de Gears of War nos mete un poco en la historia trágica y desalmada de un planeta ficticio llamado Cera. Este planeta, que nada tiene que ver con la Tierra, se enfrenta en guerra tras guerra por un recurso energético llamado emulsión. Es como un líquido flúor medio loco que da energía y toda la bola. El quilombito empezó entre los humanos hasta que una coalición cívica, hasta que una coalición de gobiernos toma el poder. Todo este bardo termina en el día de la emergencia, cuando una raza de bichos raros, los Lacaos, emerge de las profundidades del planeta. Claro, emergencia porque emergen, haciendo pelota a toda la alianza pedor. La historia se resume en que nosotros tenemos que comandar un ataque contra estos bichos de mierda con un arma mesiánica de poderes increíbles que los va a hacer chorga a todos y los va a dejar como compota de cola de vieja en celo. Tiramos el ataque, todo muy lindo, ganamos la guerra y los bichos estos juran vengarse. Bla 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 bla. Gears of War fue caño en la consola, como en el sistema operativo de Microsoft. Todos los gamers quedaron flasheados con este fichín y querían que vuelva.
Después del éxito del primero, Xbox 360 saca todo su arsenal con los Gears of War. Armamento de guerra. Los engranajes de la guerra volvieron a la escena fichinera casi 2 años después. En un principio, sigue siendo un juego de disparos en tercera persona con una cámara orientada por encima del hombro del jugador. Y la estética sombría y bélica se mantiene. Toda la parte gráfica, física y de inteligencia artificial viene de la mano de una versión más pulenta del Unreal Engine 3. Algo que le da mucha chapa al juego y una cierta garantía de que no va a ser una reverenda porquería cacona. Esta segunda entrega es una continuación, pero no deja a nadie afuera. Los que no tuvieron el gusto de probar el juego en el 2006 no se pierden nada de la atrapante historia que corre atrás de este show increíble de gráficos y acción. En esta edición se pusieron un poco más las pilas con el tema de la historia. Para poder meterse más boomers en los bolsillos, contrataron a un escritor para que se encargue de darle algún sentido y sentimiento a la historia, y además arreglaron con el sindicato y bajaron billete con un par de actores para que las escenas dramáticas del fichín no sean la bosta que suelen ser. A todo esto, los uniformes de la guerra 2 nos meten en la vida de Marcus Fenix. 6 meses después de que tiramos ese rayo mega archi super guachi destructivo a los bichos forritos esos. La onda es que el rayo no les movió ni un pelo y ahora nos vienen a dar carne por popa. Los bichos toman ciudad tras ciudad. Mientras salen debajo de la tierra, vienen por los aires y vaya uno a saber qué otra cosa. Más. Ahí es cuando entramos de nuevo en las botas sucias de este sargento, que tiene las bolas por el piso de tanta guerra y llorisquea mientras anda en helicóptero mirando una foto de Lita de Lázari. La goma se arma cuando una de las últimas ciudades que queda en pie está rodeada de Lacaos. Los cosos estos llegan al hospital y la típica minita buena onda que a nadie le importa lo que dice, nos pide ayuda. Ahí nos mandamos al nosocomio y empieza la podrida. Nos vamos a dar un paseo en auto y a seguir matando todo lo que se mueve. Por momentos, el juego nos da la derecha para ir masacrando enemigos a campo abierto sin el más mínimo reparo de que nos metan un corchazo. Y en otros, si no nos cubrimos atrás de alguna pared, nos recagan a tiros en menos de 2 segundos. El sargento Fénix depende mucho de su escuadrón de Gears para meterle plomo a los invasores subterráneos y se da una especie de relación táctica entre los personajes que después se aprovecha en el modo cooperativo. Para los adeptos al juego en línea, el modo multijugador de Gears of War es un clásico de Xbox Live y sin duda uno de los más entretenidos junto con Halo 3 y GTA Palito B.